Pues estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, ya en los últimos días de culminar esta feria. Teresa, cuéntanos, estamos en el stand de recreo. Sí. Cuéntanos un poco del proyecto Mi Primera Biblioteca y también sobre el stand. Bueno, la idea del stand y de unirnos con Artequipa fue crear Profondos para crearle la biblioteca a los niños de Chihuahua, Arequipa. Y en general, Recreo todo el tiempo promueve la lectura de distintos colegios. Este año nos tocó los niños de Chihuahua, pero nos gustaría, por ejemplo, que los alcaldes como de la municipalidad de Caima o el de Cerro Colorado también se unan a esta campaña, ¿no? Que los hemos ido a buscar. El objetivo de la feria es, aparte de armar la biblioteca, que de estos niños, que la gente pueda armar su biblioteca, pueda armarla y aprovechar que todos los libros del stand tienen 40% de descuento, y además por cada 5 libros que ellos compren le van a donar uno a los niños de Chihuahua. Y cada vez que compran muchos libros, cada papá les va subiendo el descuento. Es decir, aproximadamente cada libro de aquí les va a costar entre 9 o 10 soles. Y son libros que en precio normal costarían 50 o 45 soles. Claro. Ahora, Teresa, cuéntanos, ¿cuántos libros ya se han logrado recaudar hasta el momento, ¿no? Con la compra de los papás y todo esto. Ayer hicimos un precierre y ahora nos hemos dado cuenta que ya superamos los 100 libros para los niños de Chihuahua. Wow. De todas maneras son 130 niños, 130, sí. Y necesitaríamos por lo menos unos 400 libros para que estos niños puedan tener un intercambio decente de libros durante el año para tener un plan lector. Como ustedes saben, este stand es donado y la idea es conseguir los fondos, pero si viniera más gente y se pasan la voz, esto sería genial. El objetivo es crear capital humano. Los niños se merecen leer, se merecen acceder a la lectura. Yo estuve, por ejemplo, en Cerro Colorado, en un colegio muy parecido a lo de los niños de Chihuahua. Ellos, a falta de libros, lo que han hecho es crear sus propios libros. De las galletas que comen, de las medicinas que toman, las han pegado en hojas, y eso es lo que leen porque no tienen que leer. Y básicamente, si un niño no desarrolla sus habilidades lectoras, cuando crezca no va a poder estudiar. Y si no puede estudiar, no va a poder realmente acceder a ningún trabajo decente salvo ser mano de obra. Y sería genial que un niño sea mano de obra si es que lo soñara. Pero la mayoría de niños, cuando yo les pregunté, justo los niños de Chihuahua o los niños de Cerro Colorado, qué es lo que quieren ser de grandes, me decían cosas como veterinario, doctor, ingeniero. Y si siguen en esta línea, pues sus sueños no los van a lograr, ¿no? Por eso Recreo trabaja impulsando la lectura en escuelas, como los niños de Chihuahua, que necesitan apoyo. Ok, entonces tenemos hasta el martes. Tiene hasta el martes, 4 de octubre, 9 de la noche. Los esperamos aquí en el stand 43 de Recreo.